referente a la designación de delegado, lo cual yo creo que ya sin el afán de seguir tocando ese tema, el día de hoy yo creo que por última vez voy a dejar muy claro, sigo siendo el delegado con funciones de presidente, no hubo ninguna imposición y lo voy a decir de manera contundente. El Comité Nacional de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena tiene todas las facultades de designar delegado cuando hay una vacante, cuando hay espacio en alguna secretaría estatal, eso lo dice el estatuto. Por lo tanto, el Comité Nacional, dentro de sus facultades, designó a un servidor. No es imposición, el estatuto lo faculta. Imposición es cuando, sin tener ninguna representatividad, designan a una persona. Pero el Comité Nacional tiene toda la representatividad de la militancia para estar... En un comité nacional tuviste que haber iniciado un proceso desde un distrito, que los militantes te eligieran como consejero estatal, después que eres consejero estatal te vas a un congreso nacional y eligen a consejeros nacionales, y de ahí, y después de elegir consejeros nacionales, pues de ahí sale el Comité Ejecutivo Nacional. Por eso, cuando hablan de imposiciones, pues me resulta un poco confuso sobre qué tipo de interpretación le pueden dar a la misma estructura del partido. No soy una imposición. El Comité Nacional, quienes son ahorita secretarios nacionales de Morena, fueron electos con la representatividad que la misma militancia les dio a los consejeros nacionales. Así que todo se hizo conforme al estatuto de Morena. No hay dedazo, no hay imposición. El Comité Nacional lo único que ha hecho es cumplir con su trabajo. El Consejo Estatal de Morena hizo su propia chamba también en su momento. ¿Qué hizo? Pues envió una propuesta nacional y dijo, pues queremos que sea Burgueño delegado del partido. Entonces, el Comité Nacional escuchó por fin al Consejo. Sí, es cierto que anteriormente se había dicho que nos mandaban delegados del centro del país, y argumentábamos que muchas veces en lo que llegaban al estado y se adaptaban y analizaban la política local, territorial, pues pasaba un tiempo y no traían el contexto real del esquema político de Baja California. Pero bueno, pues yo soy de Baja California, soy de Tijuana y conozco todo el esquema. Por lo tanto, el trabajo que estamos realizando por el momento pues es totalmente válido. Legalmente estoy como delegado con funciones de presidente y no hay ninguna imposición. Eso hay que dejarlo muy... no hay imposición y jamás se van a asignar candidaturas a nadie. Yo soy el primero que he dicho que hay que esperar los tiempos. ¿A poco no? En otras ruedas de prensa he dicho, hay que esperar los tiempos. Si alguien comienza a levantar la mano, está en su derecho de hacerlo, pero hay que esperar los tiempos. Y en Moreno no andamos regalando candidaturas ni andamos asignando nada a nadie. Ahorita mi prioridad es la estructura del partido, fortalecerla e implementar los proyectos. Próximamente estaré hablando con los consejeros estatales también, porque tenemos que implementar esa plataforma política electoral. Esa es función del Consejo Estatal y hay que hacerla también, porque los consejeros estatales pues son parte fundamental del trabajo que se tiene que ir desempeñando en el partido político de Morena. Y en ese esquema lo vamos a hacer. A cada quien se le va a dar su espacio, se le va a dar la oportunidad de que siga aportando en el partido lo que corresponde. Y bueno, vamos a seguir construyendo y trabajando en equipo. Entonces, no hay imposición y a nadie se le está dando ninguna candidatura. Ahorita estamos en el esquema de las estructuras. Presidente. Porque por ahí alguno que otro consejero llegó a decir, ¿verdad?, que en su momento ellos interpondrán la queja de que les hablaban para ofrecerles un empleo, ¿ok?, a cambio de que firmaran una impugnación. Eso es lo que estaba manejando uno que otro consejero, incluso gente que ni siquiera es del partido. Entonces, por eso, qué importante es decirles que, o sea, no son enchiladas, como para decir... Les ofrezco un puesto, firman y quitamos al delegado con funciones de presidente. Insisto, el Comité Nacional se le faculta para eso el estatuto. Por eso nosotros estamos legalmente conformados en este esquema de delegado. Y si alguna persona se presta para hacer ese tipo de intercambios, bueno, pues no tiene nada que hacer en Morena ni en la Cuarta Transformación, porque aquí estamos por ideales, no por espacios públicos. Claro que en su momento yo fui uno de los que dije que le tenían que dar
espacios públicos a consejeros y a militantes de Morena cuando se fue gobierno. ¿Qué? Pero no se vale que si están pidiendo, están ofreciendo un trabajo a cambio de una firma, pues ahí estás incurriendo en un acto de corrupción. ¿Qué? Y eso Morena no lo va a permitir. Así que si alguna de las personas por ahí interpone una queja o una denuncia, bueno, pues que la autoridad investigue y que cada quien se haga responsable de sus acciones y de lo que diga, ¿verdad? Debería de investigarlo esto la secretaria de la universidad, digo, porque ya es un run-run, ¿no? Bueno, lo que pasa es que al momento de interponer una denuncia, pues ya la autoridad define el rumbo de la investigación, y de acuerdo a los elementos determina, ¿no? Entonces, el mismo presidente lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho, si hay actos de corrupción, que se denuncien, ¿ok? Y si esos ofrecimientos vienen por parte de funcionarios del gobierno del estado, bueno, pues también ya lo dijo el presidente, el gobierno no se mete en temas de partido. Y lo ha dicho el presidente Andrés Manuel, ya son otros tiempos, ya cambiaron, ya Morena no va a ser un partido de estado, Morena es un partido independiente, es soberano, es un partido donde todas las decisiones que se tomen las van a tomar los actores políticos que estén dentro del esquema partidista. El gobierno no se va a meter. Y bajo esta premisa, bueno, le insisto, mi designación como delegado es totalmente legal. Lo hizo el Comité Ejecutivo Nacional, como lo marca el estatuto. Así que en su momento, si hay un documento por ahí firmado por los consejeros, bueno, pues en su momento, pues que la autoridad defina, pero nosotros estamos tranquilos porque la designación se hizo totalmente legal. Pero si la asignación es del Comité Ejecutivo Nacional y hay un cambio en el Comité Ejecutivo Nacional, ¿no te preocupa entonces que ese cambio te pueda repercutir y pueda haber otro cambio? Mira, yo no culpo al gobernador de lo que está pasando, lo voy a dejar muy claro. Si él firmó esa convocatoria, respeto mucho su postura, referente a que quiera que se realice una reunión de consejo, ¿ok? El tema de los consejeros que firmaron en ese documento, también se respeta mucho su postura, pero, insisto, cuando las cosas se hacen legalmente, no hay situación de la cual no la debes de cambiar. Mi asignación es totalmente legal. Y de alguna manera, esas firmas para una convocatoria extraordinaria, pues déjenme decirles que el presidente del Consejo Estatal, Rafael Figueroa, emite una convocatoria extraordinaria que la publica primero. Entonces, esa es la que es válida. Al fin de cuentas, estaremos nosotros asistiendo a esa reunión de carácter extraordinario que está convocando el presidente del Consejo Estatal, Rafael Figueroa, ¿okay? Que justamente es ese domingo 13, ¿okay? Vamos a estar ahí reunidos en esa sesión. ¿Y qué vamos a analizar ahí? Bueno, para empezar, el presidente del Consejo Estatal quiere presentarme ya ante los consejeros como el delegado, hacer la presentación formal, y precisamente vamos a analizar esa plataforma política electoral que ya es momento de ponerla sobre la mesa con los consejeros. Ya estamos iniciando las actividades con los consejeros estatales de Morena y así lo vamos a seguir haciendo. Entonces, vuelvo a lo mismo, tienen el derecho de firmar el documento que ellos consideren, sin embargo, todo se hizo legalmente y así vamos a seguir nosotros procediendo. Por eso estamos tranquilos, porque al fin de cuentas, dentro del respeto de la libertad de expresión, de la libertad de acción, pues tenemos también que respetar las decisiones de los demás, y si ellos consideran, los que firmaron ahí consideran que se tiene que hacer una reunión, bueno, pues ellos tendrán que hacerlo lo propio, pero al fin de cuentas todo se hizo legal y aquí estamos tranquilos y vamos a seguir trabajando por el proyecto de Morena. ¿Cómo está tu relación con Bonilla y si crees que la opinión de Bonilla pesa finalmente porque él dice que es un consejero pues nacional? Sí, mira, no, al fin de cuentas, la opinión del gobernador es una más que otras personas que opinen, es una más, todos somos iguales, O sea, no porque sea el gobernador tiene más peso su punto de vista, lo voy a decir muy claro. O sea, el Morena siempre nos vamos a desempeñar de esa manera. Él es gobernador y precisamente como gobernador no se tendría que estar metiendo en los temas del partido. Yo respeto mucho eso, pero nosotros vamos a seguir. De convocatorias, creo que es muy importante y nunca voy a dejar de agradecerles infinitamente que acudan a este espacio para poderles comunicar. Internamente Morena está fortalecido, ¿sí? O sea, te lo digo porque el gobierno tiene que hacer su parte,
El tema quienes traen el tema de gobierno, ellos traen su esquema. Nosotros como partido, con la militancia y los simpatizantes, estamos trabajando muy bien. Y lo voy a decir abiertamente, a mí me apoyan miles de militantes, lo voy a decir, miles de militantes apoyaron mi designación y están contentos, ¿sale? Y estamos nosotros listos para enfrentar próximamente una elección donde nos vamos a llevar carro completo y no nos vamos a distraer con comentarios de actores políticos que quieren generar incertidumbre. Ya lo dije al principio, la mejor manera de equilibrar y de demostrar de qué somos capaces de lograr, pues es trabajando. Y no siendo parte de comentarios o de gente que quiere causar polémica en ese sentido. Si alguien está inconforme, bueno, pues que realice las acciones legales pertinentes y se acabó. Pero no vamos a ser parte de un escenario político donde nos estemos peleando. Así que también se hace el llamado que sigamos trabajando en unidad y que quien esté en gobierno se dedique a temas de gobierno y nosotros nos dedicamos al tema del partido. Alguien también sacaron por ahí la cuestión de esta demanda que traes desde el 2015 con relación a la pensión alimenticia de tus hijos y demás. ¿Qué pasó ahí con esta situación? ¿Ya está regular? Mira, yo mis hijos los amo con toda mi alma. He respondido como padre en todo momento y lo voy a decir única vez. Okay, es un tema, yo amo a mis hijos y no los pienso meter en este tema, pero lo que sí te digo es que he respondido en todo momento como papá, como debe ser. Okay, se me hace muy visceral de la gente que quiera meterse en esos temas, okay, porque todos tenemos familia y tenemos que respetar ese asunto. Y mi prioridad y lo más importante en mi vida son mis hijos, y por ellos existo, y por ellos trabajo, y por ellos estoy en este proyecto, porque queremos un futuro mejor para todos. Entonces, en ese esquema, de corazón se los digo, los amo con toda mi alma, y siempre he estado ahí como padre. Así que no hay ninguna duda en eso. ¿Sale? Presidente, el gobernador pide respeto que el partido no se meta a cosas del gobierno.